Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y muy de vez en cuando al chacoteo del cine. ¿Y por qué muy de vez en cuando? Pues porque yo soy muy pinche serio. Hoy les quiero comentar una película del 2017, pero una película que disfruté mucho en su momento y que de hecho me sigue gustando a pesar de sus errores. Me refiero a la vibrante, juvenil, testosterónica y muy pinche musical, Baby Driver. I'm sorry, ma'am. Me cagan las películas de adolescentes. Se me hacen genéricas, repetitivas, irritantes y cuando se ponen románticas, insufribles. Por eso me gusta Baby Driver, porque en el fondo es una película romántica contada desde la perspectiva masculina, lo que le quita esa nubecita romántica, rosácea y azucarada que tanto me molesta de las películas románticas en general. Baby Driver nos cuenta la historia de Baby, un chico amante de la música y con cara de niño bueno, que maneja mucho mejor que Fernando Alonso, pero que se encuentra bajo el control de Doc, un mafioso manipulador y con muchos recursos que no va a permitir que su elemento estrella, Baby, se salga tan fácilmente del negocio. La cosa se complica cuando Baby se enamora, pues ahora debe luchar por dos cosas: su libertad y proteger a las personas que ama. A estas alturas hay que reconocer que el director Edgar Wright tiene su chiste, pues sus películas son divertidas, están llenas de acción y a pesar de tanto desmadre, no son tan pendejas. Se podría decir que el señor entrega entretenimiento de calidad. No por algo, Baby Driver ya le reportó sus primeras 3 nominaciones al Oscar. En mi muy humilde opinión, Edgar Wright se está coronando como el maestro del chaburruqueo masculino, es decir, de ese adulto que ya no es joven, pero que se niega a envejecer. Fenómeno que podemos ver en casi todas sus películas, desde Shaun of the Dead, Scott Pilgrim y Ant-Man, hasta Baby Driver, aunque Baby es jovencito, pero es tan ecléctico que realmente parece un chaburruco. Baby Driver me puso una sonrisa de inmediato, desde las magníficas escenas del primer robo y escape hasta el momento de los créditos iniciales. Me quedó claro que la música sería un personaje clave en el desarrollo de la historia y no me equivocaba. De hecho, la película podría ser considerada un musical, no se asusten. En Baby Driver, los personajes ni cantan ni bailan. Es la cámara la que baila alrededor de los personajes y eso se ve bien y se escucha bien, pero también se siente muy chido. El musical no es el único género presente en Baby Driver. En términos estrictos, es una película de atracos o una heist movie, pues los protagonistas son criminales, roban y matan personas. Pero también es un western moderno, donde se cambian los caballos por autos y todo esto está aderezado con toneladas de acción y ligeros toquecitos de comedia. Siendo un poquitito crítico, debo admitir que la historia no es perfecta. Sus personajes son estereotipos del malo muy malo que hasta es negro, del policía corrupto que es la encarnación del mismísimo Kevin Spacey, de la latina mala y sexosa al estilo Rosario Tijeras y de la rubia que es buena y probablemente hasta casta. Ya ni qué decir del amante dolido cuyo dolor parece que tiene el poder de transformarlo en Terminator. Realmente, si la dirección y la edición de esta película no fueran tan dinámicas, todos estos personajes podrían parecer hasta ridículos. Ni siquiera el mismísimo Baby se salva de los estereotipos, pues Baby es un joven con cara de niño bueno, blanco, huérfano y por si fuera poco vulnerable, pues no puede escuchar con claridad. En fin, Baby es un criminal, sí, pero no es malo. Lo rescatable de Baby es su masculinidad ecléctica, esa que lo hace parecer un rebelde sin causa y muy vulnerable al estilo James Dean, pero con la intensidad y las pocas palabras de un Clint Eastwood o esa seguridad cool a lo Steve McQueen. Mis respetos para el actor Ansel Elgort, quien hace un excelente trabajo con su Baby, un personaje entrañable al que cuesta trabajo no querer a pesar de hablar muy poquito durante toda la película. Fue tanto el éxito de Baby Driver que ya hasta se anunció su secuela, así que espero que el señor Wright tenga el acierto de ponerle más atención al desarrollo de la historia y sobre todo al diseño de sus personajes. En fin, la película es entretenida, un privilegio haberla podido disfrutar en el cine, aunque no pierde su encanto viéndola en una pantalla más pequeña. Yo la verdad cada vez que la veo termino con ganas de bailar,
y hasta me entran ganas de manejar por la carretera a toda velocidad y acompañado por una belleza virginal, y eso que ni siquiera tengo licencia. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteo cinematográfico, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en el mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.